Hi everyone, welcome another day to the Academy. Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a la Academia. Vamos a dejar que la gente se vaya conectando. Estoy preparando una paleta y vamos a hacer algo interesante, arriesgado, a la par de divertido. Uno de esos vídeos en los que la puedo liar. Qué tan molones son. Dejar que la gente se vaya conectando poco a poco. Today we're gonna be one of those days in probably I'm gonna commit a tremendous mistake, so it will be very interesting to see. Okay, I'm adding a red, brown, low value color base to start painting the layers, the pages of the Grimoire. Of course, this book might be the Necronomicon, but I don't know. I think not. It's this one. Because it's purple. And I don't know if I'm gonna get let this color till the end. Estoy añadiendo un color base rojizo o marrón de valor bajo aquí para las hojas del griborio, con el único objeto, ahora mismo me da igual pintar sobre lo verde, pues de ahora os voy a decir lo que vamos a hacer, porque vamos a empezar a hacer el OSL. Entonces necesito colores, todos los colores dispuestos, como mínimo los base. ¿Por qué los base? Bueno, pues como el OSL es una luz que no, por definición, no va, por definición no, porque no tiene definición. El OSL es una luz que va a teñir sobre, va a teñir las superficies de nuestra figura o de nuestra representación. ¿Qué tiene el OSL? Que no es muy potente. O sea, no ilumina. O sea, potente es la luz que ilumina a Lovecraft. Ilumina entera. A la figura y al libro, a todo. Eso es potencia. Lo que tiene el OSL es que es muy poco potente, pero está muy concentrado, muy dirigido. Luz dirigida. Entonces lo que va a hacer es, en el poco haz que va a tener, el color que tiene esa luz se va a comer el resto, entonces no va a interactuar, ¿vale? Entonces necesito que todo esté ya pintado. También el color base. ¿Por qué el color base? Porque es el que tiene el valor más bajo, entonces ahí es donde va a hacer el efecto. No va a hacer un OSL en la parte más expuesta a la luz, porque ya está la luz potente de verdad. La luz potente se va a comer. Por eso hay muchos efectos de OSL que no funcionan. Okay, sorry. Today I'm gonna start painting the OSL. So to do that, I need to stack all the colors. But necessary, I need the color base. Why the color base? I usually use the base color, the most saturated and low value color. The OSL is a light resource, but it's
it's not very powerful. Powerful is the general lightning illumination. So the sun in this case is powerful, so, because it can show all the model. The sun, for example, is the most powerful resource of light. The WSL is not very powerful, it's really weak, but it's too concentrate. So in the tiny area, in a tiny area, it will be the only color in the surface. So if I put a laser dot in this point, this dot is gonna be red, not brown with different tonalities of brown and green. No, it's red. So I need to show the light resource in the most low value part of the model. That's the reason why the most of OSL effects don't work, because the OSL doesn't work in the most exposed areas illuminated by the main light resource, in this case the sun or environment illumination. So I think it's a good explanation. If you have any doubt, please tell me. Hola Rakiki, hi Tigo-san. I have a problem because I don't know what color I'm gonna use to the tentacles. So I'm gonna make my own the tentacles. I need them on brown with green. I think this is the best. Why I use those colors? Because together I'm gonna get a very low value color, really black. Now I'll be able to paint the OSL range. Then I'm gonna overexpose those tentacles. But at this point, I don't know clearly what colors I'm gonna use. Vamos a pintar los tentáculos de un color muy, 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 de un valor muy bajo. Los quiero verdosos. Los quiero diferenciar de. Del resto. De. Y tengo que ir con cuidado porque la puedo pringar muy seriamente. Solo voy a marcar un poquito aquí. Es que no quiero tocar la cara del bicho este. Ok. Pudisteis descargar el Guerrero del Caos, ¿no? Ah, vale, os voy a recordar, venga, es que soy malísimo haciendo este tipo de cosas, lo siento, chicos. Recuerdo que podéis, alguno que esté viendo esto, podéis descargaros el archivo STL para imprimiros este bicho. Remember, you can download the STL file to print this model. You can download from my Patreon page. So check the page and download it and post photos on your social media if you want.
I print in this size. I need more time to work on it, right? Está para 54, o sea, es un tocho grande. Lo puse en 54 porque lo quería hacer en metálicos. Y los metálicos lucen más. En grande. No es que luzcan más que los no metálicos, sino que de por sí lucen más los metálicos en fibras grandes que en pequeñas. ¿Por qué? Porque son grandes. No hay que darle muchas más vueltas, no hay que ser un genio. Y porque tampoco tenía unas superficies súper grandes y claras y limpias para hacer un no metálico. En el bicho. Tengo un pincel más gordo para terminar antes. Vale. ¿Por qué he pintado esto de morado? Pues porque hay verde, que posiblemente lo cambie a un color marrón. ¿Vale? Porque estoy viendo que es que me rompe un poco la idea. ¿Vale? I'm gonna change the color of the green more. I don't like the composition with green, with purple. It's too strong. Maybe I'm gonna paint it in a purple brown. Brown purple, better. More amount of brown. Then I'm gonna desaturate each tentacle. And of course, this one. As you can see, here I have some orange tones. Don't be afraid of introduce color variation on your models. So I'm gonna add more tone variations with orange in some parts. Okay, I think it's good enough. So I'm gonna refine some micro details. I try to don't overwork out of camera or too much with this project. Del libro, pero no va a ser muy no va a tener mucha distancia, ¿vale? No quiero que tenga mucho recorrido, quiero que sea suave, no suave, sino pequeñito. ¿Cómo lo explicaría los motivos? Joder, es que son un poco profundos para ahora, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta dar ese tipo de explicaciones. Ya sabéis que no soy muy dado a dar explicaciones de storytelling a las cosas porque, no sé, no soy así. Vale, pero en este caso, vamos a recapitular. Estamos pintando a Lovecraft, que es un escritor de terror.
¿vale? Pulp. Cosas que dan miedo, ¿vale? Y una de las cosas que he leído en uno de sus... Bueno, básicamente no es un libro, sino un tratado sobre el terror en la literatura, que... Para infundir terror a alguien, o esa sensación de miedo, no puedes... Lo más normal, o lo que se venía haciendo, y se viene haciendo, que es lo que más... lo que mejor funciona, es... o partir de lo que conoce una persona, o sea, lo más... cosas normales que le puedan pasar, por ejemplo, un asesino, un accidente, una catástrofe natural, ¿vale? Joder, es que esta explicación va para algo. Bueno, entonces si utilizas eso de base, entonces la persona que, o el espectador, el lector o quien sea, puede hacer el ejercicio, puede hacer o esforzarse muy poquito en hacer el ejercicio de empatía y ponerse en la situación que tú quieras o que estás intentando narrar o del personaje. Entonces lo que le pasa al personaje es bastante probable o fácil que el lector lo entienda o lo viva así. Entonces si lo vive, ya la experiencia de terror del personaje, pues ya has cumplido tu objetivo, ¿vale? Hasta ahí guay. Entonces, o eso, o sacarle de por completo de su zona común y volarle la cabeza. Por ejemplo, en sus obras, la gracia era sacarte completamente de tu mundo y darte cuenta de que tú eres un mierdecilla en un universo enorme, y de ahí viene el terror. Pero siempre viene desde el prisma de tu punto de vista. Entonces, desde mi punto de vista de un sucio mortal en esta tierra, me di cuenta que el mundo es más grande que yo pensaba, y entonces es cuando me veo pequeño, ¿vale? Entonces, ¿a dónde voy a parar con todo esto? Si yo pongo una luz súper fuerte aquí, parece... No parece... muy normal, ¿vale? Parece súper loco. Pero si la luz que sale es más pequeñita, digo, joder, es un libro. Pero un libro que tiene luz, un poquito de luz, porque sale este poquito de luz, ¿sabes? Es como más creíble. Entonces estoy haciendo que tu lugar común, que este lugar sea más común. O sea, esto es parte de la narrativa de la obra en sí. Podéis hacerlo con mucha luz, OSL. Uno es muy potente, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Cojo el marrón y le pongo el púrpura. Parece que sea el mismo color de las hojas del libro, pero no. Vale, mucho más... mejor. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es marcar muy fuerte dónde van a ser las sombras máximas de esta luz. Vamos a utilizar el morado y el marrón. Ya he marcado unas pocas en la cara de Lovecraft. Now it's time to draw the maximum shadow area.
Bueno. Cada vez iremos subiendo más y más figuras, ¿vale? Porque me está llenando mucho más ahora mismo la pintura que la escultura que la pintura, ¿vale? Llenando en el sentido que personalmente me está aportando más el ejercicio de aprender, ¿vale? Entonces ese es el motivo por el cual pictóricamente estoy trabajando menos, porque estoy aprendiendo algo nuevo. Vale, ahora estoy utilizando púrpura, casi puro, el Exetliken, para dar estas sombras, que no son sombras. Estoy intentando que desaparezca el color, para poder así meter SOSL. Me voy a comer esta porción de tentáculo por un motivo especial. Es que si me lo como, luego puedo repasar su forma. En verde fosforito. Y se verá el OSL. Por ejemplo, esto. Aquí se va a ver mucho. Estoy viendo que no estoy yendo muy, muy al detalle, estoy manchurroneando. Mi plan es manchurronear todo hasta que llegue el momento de definición y luego ya dar pinceladitas chiquitinas. Siento que poco a poco se va renderizando la obra. Voy a pintar aquí de verde esta zona muerta. Porque literalmente es una zona muerta. Muy poco resaltable. Bueno, vale. Vamos a meterle aquí también el contorno de la quijada a este pobre hombre. Y le vamos a dibujar la nuez. Muy importante, porque ahí va a haber luz. Y la barbilla tiene que ir. Hay planos que os vais a tener que sacar de la manga. Por ejemplo, iluminar las partes de abajo no os va a valer con pensar en, oh, pues si la luz viene de abajo, pues le pinto abajo. No. Entonces, vosotros necesitáis el efecto para que se vea desde el frente. Entonces tenéis que pintar parte del frente. Esa es la gran... La gran pelea, siempre. Ondas para Sandruk. Se ve bien como lo estáis viendo. Igual. Luego lo hago. Luego le quito todo lo blanco.
Vale. Entonces, pues es el momento de la verdad. Más o menos. ¿No? Todavía no le he pintado los ojos ni nada, ¿eh? Ni le he separado el pelo como tiene que ir. Bueno, estoy aquí extendiendo un poquito. Me alegro que te guste la calidad de imagen. Es que no está muy enfocado. Ah, vale, no está bien enfocado, pero es que es la calidad que tiene Twitch. Bueno, vale. Vamos a ser un poquito conservadores, ¿vale? Vamos a trabajar con el verde. Vamos a coger el Tallow Green, que es un color fuertecito, y vamos a mezclarlo con Irati Green. We're gonna take the Tallow Green from Chimera Colors and the Irati Green from Scale Color to create or look the difference of colors of greens. Look, this green looks more like a natural green. So I'm gonna start painting from this I'm going to start underlining I start seeing the effect. Look, I'm gonna make some zoom. Luego valoraremos si es necesario bajar un poquito el rango de iluminación de este verde.
A medida que voy subiendo, sería interesante, por ejemplo, aquí, mirad, si el mismo verde, aquí parece brillante, pero aquí no. Entonces tengo que cambiar, tengo que subirlo de valor. Cojo el verde irati. ¿Por qué? Porque, y se ve igual, ¿vale? Este verde irati aquí se ve igual que el verde irati mezclado con talo green aquí. Porque esta parte es más clara, tiene valor más alto. Entonces, si quiero que se vea, me toca hacer ese. Me toca, os va a tocar hacer ese efecto. Aquí le vamos a dar fuerte, porque de ahí sale todo el color. Aquí también. Pues aquí sale un montón de luz. Vale, aquí vamos a marcar una línea. Aquí esta luz va a subir hasta casi hasta arriba. Esta parte iluminada hasta ahí. Sí. ¿Por qué? Porque es la sombra que genera el. Que proyecta el pliegue de la ropa. Entonces ahí va a haber luz. Luego os pondré una foto desde. Tenéis que ir aplicando estos colores en las. El color de la luz en las partes de sombra máxima. Que es donde el efecto SL se va a ver más. O al menos en esta composición, ¿vale? Entonces aquí ya puedo dedicarme.
con el aero no, no funciona eso. No sé quién nos ha vendido eso, pero un OSL hecho a mano es un OSL. Y de verdad, un aero no es imposible que lo hagáis bien. Vais a necesitar utilizar colores flúor. Sí o sí. Y aún así, el efecto de normalidad no lo vais a conseguir. ¿Que no funciona el aerógrafo? Vale, a ver, vamos a explicar. Vale. Vamos a ver que esto necesita... Vamos a retirar la hoja. Vamos a ver por qué no funciona el OSL con un aerógrafo. Vale. Es un poco profundo todo esto porque... Vamos a hacer primero a ver el efecto OSL en la cara de Lovecraft, en este caso. La cámara no enfoca. Gracias, cámara. A ver, ahí. No he terminado de hacer el OSL todavía, ¿eh? Todavía no está suficiente todo lo brillante que tiene que ser. Luego sacaré una fotografía. Se ve igual, porque no enfoca. Claro, ahí está. Bueno, vamos a ver. Buah, a ver, ¿cómo os explico? Sencillo, vale, a ver. Entonces, esto es... Hay muchas razones por las que el OSL en aerógrafo no funciona, ¿vale? Vamos a empezar desde lo básico. Básicamente, explicar esto es como explicar pintar figuras, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo con pintando una figura? Representando una realidad, ¿vale? Como que en este caso da igual si estás pintando una figura o pintando un cuadro. Tú estás cogiendo una porción del espacio y estás haciendo una representación en ese espacio, con unos tamaños, con unas proporciones. ¿Qué pasa? Es que en ese espacio tú estás representando una realidad que puede ser paralela a la tuya, la cual está iluminada por unas luces.
tienes que representar unos volúmenes, unas formas, que son árboles, gente, casas, perros, gatos. Pero claro, y para verlos, tú necesitas que la luz incida en esas superficies, vengan los fotones que no absorbe la superficie del objeto que está iluminando, rebote y entre tus ojos y tu cerebro lo interprete como tal, ¿vale? Tú eso que ves viene de la luz. Tú lo que estás viendo es luz todo el rato, fotones. No estás viendo el bicho, no estás viendo una casa, estás viendo los fotones que te rebotan a ti. Vale, punto, ya está. Esto está ahí, está bien, ¿vale? Entonces todo lo que vas a ver son colores que proceden de la luz. ¡Boom! Bastante sencillo, ¿no? Son colores que vienen de la luz. Colores lumínicos, ¿vale? Y eso es lo que hacemos cuando vemos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos viendo un cuadro, también estamos viendo colores que vienen de la luz. ¿Vale? Hasta ahí bien, porque sigue siendo la realidad. ¿Qué pasa? Que tú estás representando cosas de otra realidad. Entonces, para resumirte el ejemplo, yo estoy viendo un paisaje que está iluminado por otra luz, porque si no, no lo vería. Entonces, imagínate que estoy viendo, estoy delante del paisaje que yo mismo estoy pintando, ¿vale? Yo estoy viendo un paisaje iluminado por un sol de un tamaño X, pero el de aquí, el del cuadro, está iluminado con un sol de un tamaño proporcionalmente más pequeño. Vale. Entonces el foco de luz ya es más pequeño, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es que si yo estoy haciendo aquí, si el foco de luz es este, el foco de luz es así, ¿vale? Vale, la punta del aerógrafo es así. Ya vas pillando, ¿no? Vale. Eso por un lado. Segunda cuestión. Tú estás representando esto con unos colores que son pigmentarios, vienen de polvito. Entonces no va a comportarse lo mismo una rociada con aerógrafo de un polvo mezclado con cola blanca, que es pintura acrílica en este caso, porque eso es la pintura acrílica, que un haz de luz. ¿Vale? Vale, segundo. La luz, aparte de devolvernos a nuestros ojos y a nuestro nervio óptico y a nuestro cerebro la información del color que tiene, también nos da la información de la forma que tiene lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces al aerógrafo le va a dar igual que sea cuadrado o sea redondo, te va a hacer el haz de spray del aerógrafo. Entonces te va a pintar lo mismo aquí que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. ¿Vale? Entonces nos va a desvirtuar la forma que tiene esto. O sea, no nos va a dar la información que tiene esto. Tercero, estamos pintando una miniatura, ¿vale? Entonces en este caso, esto ya forma parte del estilo de cada uno, pero si yo lo hago un OSL completamente con aerógrafo, que no digo que no se pueda hacer con aerógrafo, digo que no es lo más correcto. Puedo rematar lo que he hecho con el pincel con aerógrafo, pero hacerlo todo así, sobre todo en figuras pequeñas, es horrible. ¿Qué pasa? Que yo no controlo, por ejemplo, no es lo mismo, ¿cómo te explico? No es lo mismo, el nivel de humedad, las superficies húmedas reflectan más la luz. ¿Vale? Reflectan más la luz que una... Por ejemplo, la piel es un medio graso, está más húmeda. Entonces la cara de Lovecraft en este caso estaría más húmeda. Entonces va a reflejar más en espacios más pequeños. ¿Vale? Por eso esta punta de aquí es más brillante que esto que hay aquí abajo, de momento. La cara va a ser más húmeda que la ropa. ¿Vale? Entonces va a ser más reflectante. Al aerógrafo le chupa un huevo eso. Otro punto. ¿Qué más te podría explicar? ¿Por qué no sale...? Vale. La luz, el color lumínico, es, como quien dice, es puro, entre comillas, ¿vale? Tiene los siete haces de luz,
pero lo que hace es que solamente proyecta un tipo de luz con un tono, azul, rojo, verde, turquesa, lo que sea, punto, pelota. ¿Vale? Hasta ahí guay. Pero es puro. Entonces el color verde que ves a través de un láser es verde, más o menos puro, pero es muy intenso, muy intenso. ¿Qué pasa con el con los colores pigmentarios? Pues que ya están mezclados con un medium. Entonces no vas a estar... Este, por ejemplo, este naranja tiene una cantidad de pigmento X. Este otro naranja tiene mucho más pigmento, es mucho más naranja, pero aún así no es, muy no es fuerte. Esto parece que tiene mucho verde, pero tiene muchísimo blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo haces con el... tú pintas sobre, sobre las superficies con pincel, por ejemplo, no va a ser tan intenso el color como en el bote, porque aquí está concentrado en fresco. Aquí se va a oxidar con el aire, porque son, es un producto químico, no es la luz. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando tú lo pasas, además, llega el aerógrafo. Cuando tú lo metes al aerógrafo, lo que estás haciendo es, el aglutinante es más denso que el pigmento en sí. Entonces, tiene más masa. Entonces, al tener más masa, puede viajar más. Es como si tú escoges una bola de una canica y tú la lanzas y llega a una distancia. Si tú coges una bola de papel de las, de, con la misma, el mismo tamaño, la bola se frena con el viento, ¿vale? Entonces, el pigmento de color tiene menos masa que el aglutinante. Entonces, el pigmento, si esto está aquí, disparas, el pigmento se evapora, lleva más cantidad de aglutinante. Llega mucha pintura, llega mucho pigmento, pero también llega mucho más aglutinante. Entonces, se blanquea. Nunca te has dado cuenta que tú pintas con... sobre todo de las caras, este marrón, si yo lo pinto así con pincel y luego echo el aerógrafo, va a blanquear. Entonces, si yo estoy intentando hacer un efecto de luz con una luz muy intensa, con un color muy intenso, si lo hago con aerógrafo, me va a blanquear. Entonces el OSD se va a la chucha. Gabu 191, ¿te ha quedado clara la explicación por qué el OSL no es recomendable hacerlo con el aerógrafo? ¿Has apuntado? ¿Te convence mis explicaciones? Sí que es cierto que es muy fácil entrar en YouTube y hacer así tutorial de OSL y ves un montón de bichopatas que quieren ser youtubers y te dicen no utiliza el aerógrafo porque me han dicho que lo utilizo. ¿Sabes? A ver, es así. Joder, pues... puedes hacerlo, ¿sabes? Lo que siempre digo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y está bien, pero... No es lo mismo. Tú ves un OSL bien hecho y tiene mucho más trabajo de pincel, pero todos, todos, me da igual, todos es mejor a pincel. No está mal hecho, es para juego. Pues es que para juego tampoco lo haría, porque es que encima, además, si estamos hablando de un busto y el tamaño del, de la de el chorro, es que te pinta la mitad de la figura. Eso es un OSL, ¿no? Es que la mitad es... Mira, tengo aquí efectos de OSL. Venga, va. No, así se ve igual mejor. Un OSL. Venga, otro. Tenía aquí este también. Esto es que hice para nocturna. Ahí. ¿Veis? Ya están oxidados, no es lo mismo, no es tan intenso como en su día, cuando los hice. Tenía otro más, puede ser. Sí, no, este, claro, está sin pegada. Uno más. Mira este. Les pongo las manos, porque la figura hay que ponerla con la mano, hay que hacer una oclusión de la mitad de la luz.
para que se vea sin mucha interferencia. Vale, ¿veis? Mira este. Y así. Bastante diferente. Pero claro, luego están las ganas de trabajar que tenga uno o la cara. Mucho más fácil. Sí. Claro. Que da igual, no. Pero bueno, eso es como todo. ¿Está bien para Wargame? Bueno, puede, sí. Es que, joder, es que para Wargame tampoco lo haría, porque es que prefiero que no tenga efecto de OSL y ya. No sé, personalmente. Porque queda feo. Sí. Pues bueno, aquí tienes un ejemplo de cómo se hace pincel. Acaba de hacer uno. ¿Quieres que brille más? Mira, vamos a hacer que brille un poco más. Venga, va. Lo he hecho así a grosso modo, le he pegado unas pinceladas muy fuertes. Pues ahora cogería blanco para hacer un lienzo, que sobre blanco puedo pintar cualquier otro color y se va a ver mucho más brillante. Pim, pim. Mira, voy a hacer aquí. Bueno, no, espera. Aquí se va a ver mejor porque es más grande. Primero hago así, con esto. Mira. Lo ves ahí bien, ¿no? Y hago así. Estás viendo ahí, ¿no? El tentaculillo. Vale. Y ahora pillo el blanco. Pinto en ciertas zonas unos puntitos. Y ahora cojo un color flúor. Bueno, no a coger un color flúor, a coger este verde bilis, que es bastante fuerte. Y tiño el blanco. Con este color tan brillante. Y ahí tienes un OSL. Y así es como se hace un dinosaurio. En la cara. En la cara sería igual, pero tiene que ser mucho más brusco. Porque es más húmeda la piel humana. Y mucho más brochazos más pequeños.
ejemplo, aquí en el tentáculo, pues tendría que ser igual que en la cara. Pero voy a hacerlo más grande porque el tentáculo es verde, si no, no se va a ver. Entonces ahora... ¿Lo llevas? Joder, odio el enfoque de las cámaras. Ah, espérate. Ahí lo estoy viendo. ¿Veis este punto de aquí? Este tiene que ser menos potente que este porque está arriba, pero tengo que hacerlo más potente porque está aquí, que aquí hay mucha luz y tengo que competir con la luz general, que es súper potente, con la sombra, bueno, con la luz del OSL. Tengo que tiene que competir con la luz de arriba. Si queréis más consejos como este o vídeos, si queréis tener un montón de vídeos como este, está en el Patreon. Si queréis descargar esta figura, está en Patreon para descargar. Como, bueno, en el Patreon tenéis de todo, ¿vale? Pues eso. Espero que haya subido el otro vídeo a YouTube. Un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguir pintando, chavales.